De Riaño, vamos. Bueno, menudo sitio, colega. Bueno, ahora con tranquilidad, que nos han dicho que hay controlcillo de los guardias civil, así que con cariño. Esto es una maravilla, chaval. Andar en moto por estos sitios. Ya Galicia me fui por ahí. Así que esto hace mucho tiempo que no me lo hago yo. Fuente del infierno, tú. ¿Has visto el nombre? Qué puntazo, chaval. Vaya putos picos de roca, chaval. Túnel de Oseja de Sajambre. Cago en la leche, cuántas jotas. A ver el Charlie, a ver el Charlie. Toma ya, qué guapo, chaval. Ah, carreterita, ¿eh? Joder. Súper imponente, chaval. La montaña de ahí enfrente. Uy, eso también. Oseja de Sajambre. Vaya nombrecito. ¡Qué olorcillo dejan las vespas, tío! Vaya pedrusco, chaval. Desfiladero de los Bellos, esto es lo que me decía Charlie. Buah, qué caña, chaval.
Qué sitio más guapo. ¿Cómo allá va Pedrolo? Qué harto, chaval. Yo pasé por ahí con la Honda CBF 600 cuando vine a Picos de Europa por primera vez, tío. 2011, algo así. Tengo una foto ahí de la Honda, ahí en ese sitio donde estaban esos sacándose unas fotos. Porque miraba qué manera de hacer S's. Esta carretera está acabada, está ganada. Al monte, chaval. Qué jardo. Uah. Qué estrecho, chaval. Guay, es que mira los picos de ahí arriba, tío. Es una jartada esto. ¡Asturias! Es una jartada, esta montaña. Que miras para arriba, tío. Ya ves, tío. Mira esto, chaval. Puta locura, tío. La carretera por ahí abajo. Y yo, buah. Pasada, chaval. Menuda sierra ahí. Buah. Qué harto. Río Cares. Vaya puentecito. Tengo el culo, chaval. ¿Qué llevamos? 6 horas 40 sobre la moto. Yes. Muy rollo bosque encantado esto. Pero está guapa esta carretera, tío. Qué guapo eso de ahí, atrás. Vaya vistas, chaval. Vaya vistas, qué brutal. Aquí está. ¿Qué pasa, chavales? Había ganas ya de parar, ¿eh? Bueno, pues hemos llegado al punto número 3.
Qué guapa esta carretera. Esto, mira, pues Estacas de Trueba y Vega de Pas es este palo así. Es este rollo total. Bueno, estamos bastante cerca de la zona, Venta Tajahierro. Toma ya, chaval. Coche. Lo que hay es bastante tráfico, sorprendentemente. Mira, esto es un pico bastante alto, Y aún así, mira eso de ahí, chaval. Que ni se ve dónde acaba. Bastante guapa esta carretera también. Me recuerda un poco a la zona de... cuando te vas a la selva de Irati, por la zona de Francia y tal. Es un poco así, además con todas las vacas salvajes ahí sueltas. Mira, llegamos arriba. Mira qué pico, chaval. La Palombrera, 1260 metros. Qué guapa las nubes, chaval, y el sol. Qué harto. Me mola porque este, la carretera, por lo menos el asfalto está de puta madre, Ah, carreterón, chaval. Oh, qué guapo, chaval. Paisaje aquí. ¿Cómo se ha abierto el cielo de repente, tío? En cuanto hemos bajado, sí. Bueno, riders, se nos echa la noche encima, el día se acaba las horas y aún estamos en el puerto del Escudo, Cantabria, junto al embalse del Ebro. Menuda kilometrada que llevamos. Exactamente, os lo voy a decir ahora. 604 kilómetros, 7 horas 31 minutos sobre la moto. Y ahora estamos en este pedazo de puerto. Seguro que muchos de vosotros de aquí del norte conocéis. El Escudo. El puertazo del Escudo, chaval. Lo que hace es un viento de pelotas. ¿A qué velocidad se mueven las nubes, chaval? Ostras, ¿qué? ¿Qué yin y yang, de azul negro? Hostia, chaval. El Escudo, 1011 metros de altitud, sobre el nivel del mar. Hostia, qué sensación más extraña, tío. De claridad, no claridad. Claridad y penumbra. ¿Qué pasa con las GS, tío? ¿No ponen el modo Dynamic Pro o qué? No sé, pero mi Triumph tiene modo Dynamic Pro y sus BMWs no. Bueno, riders. Vega de Pas, Sobaos Pasiegos y Quesada. No puede faltar. Bueno, bueno, riders. Vamos a subir a Estacas de Trueba desde Vega de Pas y... sacar la última fotillo de las 500 millas que se han hecho muy largas, pero también muy disfrutonas, La movida es eso, tío, que está la niebla ahí arriba, chaval. Cuando subamos arriba nos vamos a ver un pimiento. Por ahí arriba, por donde va, Es que es la puta polla.
Es un puerto muy top este, y desde que lo han asfaltado, pues más todavía. Ya, tío, qué harto, chaval. El cartel, tío. Charlie se ha pirado. Pero tiene que haber también por aquí un cartel. Mira, caballos, tío. Mira, ahí está el Charlie. Ha molado, ¿eh? La cascada, qué guapa. Qué guapa la carretera. Y la pena es que desde arriba no vemos nada de abajo, pero es guapísimo todo. Sí, pero esta casa de trueba. Sí. Y eso es lo que digo, que no veis, porque no veis lo de abajo, porque la niebla, pero flipas. Sí. Sí. Pero cómo se ha metido la puta niebla. Estos sitios es lo que tiene. Con la niebla queda bien, tío. En plan, ahí, mirad, chaval, estamos aquí con niebla y toda la hostia. Pero esto es una pena, es que no veas nada, chaval, porque es que es flipante. Toda esta explanada que hay ahora es acojonante, tío. Es guapísimo. Pues ya volveremos cuando haga buen tiempo así, rollo de día, y venir a comer un bocadillo ahí, a Estacas de Trueba y volver. Y eso lo he solido hacer. Vale, pero bueno, resumen, el día ha quedado brutal, Además, para decir, guau, chavales, me he metido 1000 kilómetros en un día con la moto. Y mira, he estado aquí, 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 aquí. Y tienes las fotos, tío, y guau. Pues, chaval. ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué harto, tío! Salinas de Añana atardeciendo, chaval. A ver. Toma ya, qué puto brutal, tú. Mira esto, mira esto. ¡Qué color! Mira qué harto, qué color, chaval. Qué espectacular. Oh, qué guapo, tío. Uf, no veo nada. Pero la parada técnica esta hay que grabarla, tío. Estamos aquí todos destrozados. Volviendo ya para casa. ¿Las 500 millas acabaron? ¿Las 500 millas? ¡Guau! ¡Qué manera de acabar el día, chaval! Un crack meterse en esta pedazo de ruta en una Super Duque, chaval. ¡Qué máquina, tío!
Grande, Charlie, grande. Bueno, Riders, se acabó lo que se daba. 850 kilómetros llegamos hechos y todavía quedan unos pocos más hasta casa. 10 horas sobre la moto. Así que nada, lo dejamos por aquí. Ha sido la leche, la primera edición de las 500 millas de Black Rider. No sabremos si habrá más. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta la semana que viene.